Joaquín Marín de Do Pingüe. Joaquín Marín de Do Pingüe. Carlitos, querido, ¿cómo estás? Bien, bien. Nada ah, más, bien a secas. ¿Me ves traqueteado? No. Ah, pues entonces estoy bien. Cuando Pero, menos eso es lo que. Pregúntame a mí cómo Me soy. comentan. No, pues te ves de lujo. Eso sí, de poca madre, me siento. Mira nada más tu camisa a cuadros. Qué elegante. ¿Te sí. Esta fue de una oferta ¿Te acuerdas de las camisas Aurrera? Sí, cómo no ¿Sí? Usted es un relinguito Que patrocinaba el premio de los 64 mil ah, pesos sí es ¿Sí? Camisas Aurrera Que ahora ya Esos 64 mil pesos deben valer Lo que la esperanza de sacarte La rifa del no avión oh. No, vale 500 el cachito de lotería. Sí. El otro día estaba hablando con una vendedora de lotería que, pues, la conozco hace muchos años. ¿sí? Me dice, señora ayúdeme, ¿sí? Sí, señora. ¿Qué trae? Dice, hijo, traigo la de los terrenos de Sinaloa. <laughs> no. Hijo, que ¿Sí? quien se saque esas propiedades ¿les, le cae una maldición. Y me dice, de a 500 pesos. Fíjese aquí, me enseñó un paquete de series. Traigo 50 mil pesos para que me asalten porque no he podido vender ni un pedacito. Le digo, pues, pues, déme, para... déme dos, pues, le dije. Y le regalé uno a ella y otro a mí dijo, para que seamos socios en los terrenos de Sinaloa. Pero fíjate sacarte terrenos o una finca. ¿Qué? Pues no sé, adquiridos con dinero que dicen que era mal habido. No, no, este no, estos no son de narcos. Ah, estos terrenos son los de Toledo Corro. Así es, de la, de la hacienda, del rancho de Toledo Bahía Corro. Bahía de Banderas. No, en Sinaloa, que iban a hacer un desarrollo como Bahía de Banderas en tiempo ah. de Calderón que se compró 10.200 hectáreas de rancho. Puta, mm, pues si le esa. pegas a. ¿Cuántas hectáreas? 10.200, pero están divididas en fracciones, creo que 2.000 hectáreas o 1.000 hectáreas, algo así. Pues si te las ganas, ojalá me rentes sí. algunas. Fíjate que tengo ganas de sembrar sí. sorgo, trigo y alfalfa. ¿Sí? Sí. Yo siempre me hubiera, hubiera querido tener, ¿sabes qué? Una granja. Tener pollitos y sí tener ahí poner limones y naranjas y pepinos y tomates este, ah qué padre sí pero pues nunca la tuve y ya para qué luego ya ni los voy a ver crecer sabes que yo tengo yo te yo tengo buena mano para, para los vegetales sí para las verduras <laughs> buena mano lo que siembro pega ah ¿sí? sí hasta dan ganas de entrarle al mercado de la mota pero yo zafo. No, todavía es ilegal, Carlitos. Pero, ¿Qué? si ya la puedes comprar a las puertas del Senado. Oye, bueno, ¿qué? por cierto, ¿Qué? ¿por qué dijiste en el Senado ah. que Morena va a ganar la presidencia? Ah, sí. Bueno, primero, fue padrísimo ir al Senado. Yo nunca había ido a estas nuevas instalaciones del Senado. ¿No, ¿No los conocías? Conocí. No, yo me quedé. Fuiste a la presentación en... del libro de Luis Estrada. Exactamente. Que se llama Otros Datos, qué buen nombre. Eh, y este Entonces, fue en el salón de, de la comisión permanente, ahí en el presidio, sí, padrísimo. Sientes el peso del lugar, ¿eh? sientes el peso del lugar, sin duda. O sea, te sientas en un escaño propiamente. En un escaño de la presidencia, de la mesa directiva. Uh -huh. ¿Sí? Fuiste machuchón por un día. Por un rato. Por un rato. Por un rato. Entonces, en mi turno de hacer la presentación, dije ahí lo que he sostenido, Carlos: que ante la ausencia de una oposición que está dividida, venida a menos, perdida en sus miserias, en sus rencores, en los intereses personales, ¿sí? este, sin un candidato, sin una figura pues, que pueda. Ser competitiva, fuerte, atractiva. La oposición, esta oposición y dividida además, va a ser ganar al candidato de López Obrador en el 24. Eso lo dije ahí porque lo he dicho y lo sigo sosteniendo, Carlos. Yo soy escéptico de tu pronóstico. Está bien, no sí, no. Yo, yo es mi es mi opinión. No es pronóstico, eh. Es mi opinión. Pues qué bueno que no estuve ahí. Aunque me da mucho gusto por Luis Estrada y su uh -huh. libro, porque quizás habría yo alzado la mano como pidiendo. ¿Para, alusiones? ¿Para alusiones? No, para alusiones, sino solo por joder. ¿Eh? ¿Y decirte ah, que. Pues, ella, ¿Por qué? Por joder. Ah. Que, que así se dice en tu madre patria, hijo. Dicen, oye, ¿por qué anda Lesgio? Está friega y friega. Por joder. Entonces, nada más por. Fastidiar. Por eso. Para moverte el piso Ay, y abrumarte. Abrumarme, si no. Allí en, <coughs> en el. Pues qué cenaza. bueno que no fuiste, Carlitos. Bueno, pues La no. verdad, digo, ya que te quiero mucho, pero qué bueno que no fuiste. Si vas a ir en ese plan de reventador de Plaza <laughs> México, ¿sí? ¿Sabes lo que son los reventadores? Sí, cómo no. ¿Qué son? Pues los que echan a perder un acto. No. Bueno, sí. Eh, en los toros se llama reventadores los que a veces paga algún torero para que le chiflen al otro torero, para que lo abuchen Qué mala onda. ¿Sí? Pero pues esos son los reventadores. Luego hay reventadores también en la política, ¿no? Y los ponen en aprietos. Sí. Imagínate el sale. riesgo Antes. de que se distraiga el matador no sé. y lo coja el toro. O que se distraiga o se ponga de malas. Este, ahí estaba la claque, ¿no? La claque. ¿Sí? La claque se, es un término que se usaba también para las porras en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, eso es en el, esto viene de aquella Francia parlamentaria, ¿no? La claque, sí, como las porras, como las del no. presidente, de los viejitos ahí no, en Palacio claque, Nacional. No, no, oye, no. oye, 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 López Obrador dijo que los señores que vimos ahí le llaman de la tercera edad. Yo detecté de la cuarta y de la quinta. Pues que son ellos los que gobiernan. Los que mandan en su palacio. ¿Sabes cuánto tiempo duraron ahí? Primero tres horas a que grabaran el video, ¿no? Producciones, Epigmenio y Barra. Y luego en Friega, ¡Vámonos! Pero tú vámonos. sabes... ¿Claro? ¿Cuándo han dado ellos la menor orden en Palacio Nacional? Nunca... ¿Por qué claro. habrá dicho eso el presidente? Pues porque se le ocurrió, o se lo dijeron, hombre. Es un spot. Oye, Ay, oye. es un spot, ahora saqué el spot que decía, Brandy Vergel, el único que tiene siete kilos de uva en cada botella de brandy. <laughs> es un cuento. Oye, pero al final a mí me conmovió que los viejitos, no sé por qué, como que no creo que los hayan, digamos, titiriteado. Sí, claro. Quisiera pensar que fueron espontáneos. No, Carlos, porque empiezan todo y aplaudir le hicieron mismo tiempo. de porra. Al mismo tiempo. Entonces alguien les dio Q. Ya sabían, ya lo habían ensayado, Carlitos, hombre, pues pareces esos spots, hombre. Imagínate bueno. que alguno le da el soponcio a la hora de empezar a aplaudir. Pues vuelven a regraban, hombre, sin él, Carlitos. Qué bueno. triste, ¿no? Bueno, pues así, mira, no hay promocional de un presidente que sea bueno. Bueno, que yo recuerdo, a lo mejor sí alguno excepcionalmente, ¿no? Bueno, esto que acabas de decir es como las reglas que de pronto fijamos o seguimos, pues tienen sus excepciones. Claro, porque si no, no sería regla. Oye, ¿viste al especialista que contrató Claudia Shemon hablando de reglas? Que es un tipo que trabajó en Sudamérica, ¿no? Sí, bueno, él hizo la campaña de Albert, parte de la de Alberto Fernández en Argentina la del presidente de Colombia. Ah, chico. Sí. ¿Y ella para qué lo querrá? Para arreglar las cosas del metro ahora que están remodelando pues, la pues línea. Pues mira, aquí entre tú y yo, Carlos, pues para qué lo contrató? Pues para que le haga ya la campaña presidencial. ¿Para qué quieres? A ver, ¿para qué contratas a un especialista en, en hígado? Pues para que te cure el hígado, ¿no? No. Padezco nada de bueno líquido. te estoy diciendo ah. a ver de qué padeces qué padeces como le dijo aquel no un madanito no. te voy a decir como cuando me auscultaron y el médico iba venía y le dije qué padezco doctor osito de peluche ah. don Carlos pues sí. eso me dijo sí sí y, ah, y, eh, ¿y ¿Ya viven juntos? Eh, eh. <laughs> y guardé mi distancia con el, <laughs> sí. Con el galeno, diría uh, la crónica uh, de un pésimo uh, periodista. Antonio Gutiérrez Ruiz, ¿sí? <laughs> del Petro también. En fin, lo que te quiero decir es: ¿para qué, en el supuesto caso, ¿para qué contratas un mecánico? Ya, ¿para que arregle. ¿Tu un... coche? Punto. Sí, sí, sí. Nada más. ¿Para qué contratas a un pintor de brocha gorda? Para, para que, pinte que pinte la casa. casa ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Para qué contratas a un cocinero, un chef? Para, para que, que me cocine. haga tamales de chipilín. Bueno, para que te cocine. ¿Para qué contratas a un especialista en campañas presidenciales? Pues seguramente porque la señora Chemban eh, ya se siente destapada para ser la sucesora de López Obrador ven, pero, ya pero ojalá ella tome en cuenta que por lo visto el secretario de gobernación no está manco ya ves lo que no hizo él, no creo que a él se le hubiera ocurrido lo que hizo el gobernador que dejó en Tabasco que corrió a seis funcionarios por aplaudirle a Claudia bueno, sí, por darle presidenta pero y yo insisto en este caso de Antonio Gutiérrez Rubí va a eso ¿Para qué viene? ¿Para qué lo contratas, Carlos? ¿Para pues qué sí. contratas a un especialista en hacer campañas políticas? Ya, ya, ya. No si te entiendo, tampoco pero, pero, me tontes. No, no, no ser, sería incapaz de eso. No, pero está implícito en por qué. Bueno, crees entonces que quiero es... que me digas: ¿para qué contratas Para Pablo? que le prepares su lanzamiento a la candidatura y la campaña por eso entonces oye ¿qué? y es el mismo que le hizo su campaña al, al hombre el peruano presidente el, perú del no, sombrerazo no, 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 no. que parece sombrero le falta la bici no las conchas los bolillos Ay, miren, es, es el mismo no 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 a él no, 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 no a él no, 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 a él no. no, no. Me llama la atención el caso de, de doña Claudia porque quizás recuerdes ¿no? que hace quizás tres, cuatro semanas no había día en que no se le viera muy, muy arregladita el peinado, el pelo recogido, el cabello recogido, muy arregladita y de ¿Eh? pronto como que ya no. No, sí, 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 sí. sí, sí. No digo que ande desarreglada, digo que anda más bien como casual que es su estilo, eso que le llaman casual. Pero hubo días en que parecía tener un cuidado especial. Bueno, no sé si ella, por bueno. ella misma o ayudada por una estilista o una estilista, no lo sé. No, yo tampoco lo sé, eso Carlitos. Pero el hecho es que va tendida, tendida, va tendida, va tendida. Oye, y Marcelo también. Ahí se tiene este grupo, sí, que le encabeza esta tan beligerante, esta senadora Malumichar. ¿Te acuerdas que fue la que denunció y exigió? Denunció que no había piso parejo y lo exigió. Y que el presidente. Se cabreó. Se cabreó delante del propio canciller. Así es, sí. ¿Y no han vuelto a alzar la voz o sí? No. No, yo incluso le iba a entrevistar, me dijo que sí, me, ahí, voy a agarrar un avión. Mañana, buen mañana y mañana, ya no hubo mañana. Amalú. Sí, me bateó. Y no sabes qué problema para hacer el programa sin ella, Carlitos. Por poco lo cancelo. Sí. Mira, no, no quieren meterse en Honduras, pero fíjate, con todo y que se nota, yo nada más percibo el escándalo afuera de sus instalaciones, intuyo las patadas bajo la mesa, los desgreñes. El lío que traen frente a Ricardo Monreal y entre ellos mismos, pero Claudia Sheinbaum dijo ayer que no, que lo que caracteriza al movimiento de López Obrador es la unidad. Hasta que se rompa la unidad. Pues, ¿sí? A ver, las cosas son hasta que dejan de ser. Mira, si ella es la candidata. Yo estoy convencido que Dan Augusto López Hernández va a seguir al lado de López Obrador. Sí, seguro. Marcelo Obrador no. A ah, caray. No. Él va a buscar la candidatura presidencial porque es la última oportunidad. Él ya se dio en 2012. Diez años después, se le vuelve a presentar, como a poco, sí, y la va a buscar por otro, otro partido. Él va a estar, a mí me dijo que iba a estar en la boleta. Y si no está en la boleta de Morena, pues tiene que estar en la boleta de otro lado. ¿Quién? Movimiento Ciudadano, por ejemplo. No, no sé. Por ejemplo, bueno, no te digo. Ricardo Monreal. Ricardo Monreal va a estar en la boleta. ¿Por cuál partido? Ah, no, pues de alguna coalición. No lo no sé, Carlos, pero va a estar en la boleta. Pues por eso, entre otras razones, con estos dos ejemplos que mencionas es que yo no estoy o no tendría la seguridad que al parecer tienes tú de que la futura presidencia seguirá en manos de Morena. Yo, ah, como veo la oposición, sí, Carlos, sí, no hay oposición, Carlos. Sin embargo, parece ser que ¿Qué? los sondeos, yo no soy ducho en encuestas, pero parece ser que la suma de la oposición... Es no. mayor que los votos no, de Morena. No. no, 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 no. no. dije una mentira? No, no dijiste una mentira. Una inexactitud. Correcto. Sí. Yo soy muy puntual. No, Carlos. Si sí, lo vimos en las elecciones del año pasado, ¿Sí? que hablaban que movimiento ciudadano es el fiel de la balanza, el que va a decidir Uy, no. quién gane, quién pierde. En esas elecciones tuvo un promedio a pesar del 13% que tuvo en Quintana Roo por la candidata, de 4,5% de votos, que no decidía nada. De Movimiento Ciudadano. Sí. Yo lo que digo no. es que la suma de los otros <coughs> partidos y Movimiento no. Ciudadano, quizás... Quizás puede ser. Hoy no. Hoy no. No, porque sabes que falta el candidato, Carlos. O la candidata. O la candidata. Eso es determinado. Ahora, ¿sabes? A propósito de la posibilidad de una candidata... O más. ¿Qué? No sé quién me dijo, me gustaría tu opinión. Que las mujeres mexicanas no confían o no votan por las mujeres. Ah, no sé, yo ahí sí no me puedo meter en esto. No, no. no. Pues yo tampoco sé. Eh, mujeres yo en... sí me metería si supiera. Sí. Pero no. No, a ver. No sé. Es que yo no puedo entrar al terreno de que las mujeres mexicanas. No, porque no puedes hacer una generalización así. A, a por eso dije, me dijeron, ¿eh? No uh -huh. se me ocurrió. Voy a tratar de recordar quién me ya lo estás dijo como, para reclamarle. No, déjame pasar de Sheinbaum a Sheffield. ¿Sí? ¡Ay, no me digas! ¡Qué bajón! Hoy eh, este estamos hablando de eh, no, la señora sí, no, sí, y de pronto no, me llevas... Pero yo lo hago por cacofonía. Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Sheff Sheffield. Sheffield. Es el, es el gabinete de... Eh, de pueblos originarios, ¿sí? Es el... Sí, claro, claro. Puros apellidos sí. autóctonos. <laughs> oye, oye, pero este procurador del consumidor, qué caso tan notable de, pues yo digo, de ineficiencia, de, no. de barbería, al, de frivolidad, al presidente, carajo. de frivolidad, en fin. Lo último, lo más reciente que le recuerdo es la descalificación que hizo, que hizo de Aeroméxico. De los pilotos y de las sobrecargos de Aeroméxico. ¿Qué te parece? Y además dijo: No sé, no tengo pruebas. Se dicen los pasillos que no se presentan arguyendo que tienen COVID. Se dicen los pasillos. Se, y yo dije: Ah, nos vamos a ir con esos argumentos tan sólidos de que no sé, Carlos, eh? no lo sé. No tengo pruebas. Se dice en los pasillos. Pues abusado, señor Sheffield, ¿sí? Porque no sé, no tengo pruebas. Pero ¿sabe usted lo que se dice del procurador del consumidor en los pasillos? <laughs> ya, ¿Ah? dejarlo ahí. Es pues el dejarlo método, ahí. el rigor del método. Pero fíjate, a propósito de dislates. Sí. No, no, no puedo repetir lo que me dicen. Es procurador. Sí, pero no repitas, o sea, aquí te están transcribiendo. La... Pues sí merece algunos calificativos, pero dejémoslo así. Pero mira. Pero ¿cuáles los calificativos? Lo único que merece es entrecomillarlo y decir lo que dijo. Si esto es maravilloso que, esa crítica. Como dentro de la, yo diría precariedad o pobreza del equipo. Lo siento, del equipo presidencial. En el que sobresalen desde luego la señora Sheumban, sí, el claro. secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, desde luego Ricardo Monreal, eh, en cuanto a estar en su movimiento y uno que otro, pero los cuentas con los dedos, la medianía del equipo de pronto se manifiesta con unos dislates que en el caso desde luego del procurador del consumidor, pero de Hugo lópez es que ahora te, ¿me, decir? me parece que son como para que el presidente lo cesara inmediatamente. La manera como se le fue, como se fue sobre el doctor Guillermo Soberón. Sí, lo pero no tener la menor idea de este verditos, mequetrefe. ¿te hacer una, una Es que estaba yo... No, sí, pero para que siga, ¿sí? Tú dijiste la medianía. La mediocridad. Yo, exactamente. Quiero ubicar bien el nivel. Tienes razón, tienes razón, la mediocridad. Bueno, imagínense ustedes un médico doctorado en epidemiología que malcomandó la política del presidente López Obrador contra la pandemia, ya hemos hablado, sí, es... combatiendo el cubrebocas esparciendo la peste del coronavirus con toda desfachatez por la colonia condesa, consta en videos, diciendo barbaridad y media a propósito de los 60 mil muertos que llegó a decir que sería una catástrofe Hola. y rebasa el medio millón, este mequetrefe habló contra el doctor Guillermo Soberón Acevedo, lo cual es pues ma, solo una manifestación del tamañito que tiene bueno, en el terreno de la medicina y ahora que hablas de del personal has vuelto a ver al titulo, bueno al secretario de salud el doctor Alcocer creo que al, diciendo, estaba aplaudiendo el Palacio Nacional ahí con los ¿no? no estaba ahí no sé porque creo que le hicieron alguna intervención deseo que se mejore pero fíjate que ahora ya van a aprobar la desaparición del horario de verano los diputados por qué porque el presidente quiere Siempre quiso, ¿te acuerdas? Y el argumento del doctor Alcocer es que, respaldado por López Gatel, sí, es sí. que afecta a la salud de los mexicanos, sobre todo a los hipertensos, a los que tienen problemas cardíacos. Se afecta el, el horario, el reloj. El presidente le habló: el horario de Dios. El horario de Dios. Pero pues ya fregaron a millones de mexicanos de la frontera, Carlitos. A ver cómo está eso. Porque el, el cambio en la frontera, pues por la cercanía con Estados Unidos, la vecindad, ah, se va a mantener el cambio de horario. Aquí nuestros nuestros paisanos, digo sí, mexicanos de la frontera, pues van a ser supermanes porque o los ponen en el riesgo que denunció el doctor Alcocer por vivir con el cambio de horario. Qué locura. Es que como el presidente dijo, dice a ver qué encuentra, qué le encuentra, bueno, lo que usted diga, señor presidente. Entonces. El resto de los mexicanos sí somos eh, propensos. Propensos, según él, a que nos afecte la salud. Una que hora nos más, afecta una la hora salud, menos. sí. sí. Eh. Pero los mexicanos de la frontera no. O los sentenciados los mexicanos de la frontera a padecer todos los males que dicen el lo secretario digan de médicos, salud que afectan, que, a, que produce el cambio de horario. Que lo digan médicos, que el secretario no, además y el subsecretario general de salud. Digo, Digan tales pendejadas, a mí, fíjate, no me preocupa, no me inquieta. En buen castellano, la verdad, pues me encabrona, eh, me encabrona, porque yo digo, a estos individuos los estamos manteniendo, aunque su salario que... sea menor o inferior al del presidente. No le hace Carlos, no se... vamos a les puede dar la beca. No se trata aquí de ingresos. Se no, se no, 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 no. No, lo que estoy diciendo es que mal que viene, yo creo que mucho más bien que mal. Viven del dinero de quienes pagamos impuestos y quienes pagamos impuestos queremos que nuestro dinero se gaste en cosas útiles o en gente eficiente, pero como el presidente prefiere 90% de honestidad y 10% de experiencia, estos inexpertos para la responsabilidad no, que tienen ya sabe, me pero, tienen harto. No, pero ¿sabes qué? Puedo hacer la observación sin que te abrume. A ver. No son inexpertos. Es gente académicamente muy preparada y reconocida. Lo que sabes es que, Carlos, es un agravante. Porque anteponen el aspecto ideológico y servir al presidente a sus conocimientos sólidos y reconocidos. Pero lo dijiste de manera muy... Fina. No, pero peor. yo creo que son sujetos a los que les da por mover el abanico, ahora sí que ahí te lo dejo de tarea, Oye. mover el, el abanico, ser hacer lambiscones, bueno. hacerle el juego a cualquier insensatez, y mira con la responsabilidad científica, sanitaria que tiene, yo digo, qué bribones, qué bribones. Oye, por cierto que el presidente dijo que quien sea de sus precandidatos, garantiza la continuidad de su modelo de gobierno, la 4T. ¿Y sabes qué, Carlos? Eso lo han pensado todos los presidentes. Te iba a decir eso, jamás ha ocurrido. Por eso. Nunca. No, pero vea, vamos, primero, lo han pensado siempre todos los presidentes. Todos. Y además, mientras son candidatos, se la adoran. Es sí. un afán, yo pienso que negativo, pues, de trascendencia, ¿no? Música de fondo, yo soy aquel, que cada no. O cómeme tiburón. Yo creo que es de veras insistir en bueno. que uno es algo así como la última Coca-Cola del desierto, dice uno, ya bájale. Que también el autoelogio, pues no. ya sabemos, es vituperio. Pero no, Carlos, aquí no es autoelogio, no. Aquí es lo que han pensado siempre o han querido los presidentes, la prolongación de su gestión en su sucesor. Cuando eran sí, mismo a partir a partir de la idea pasajera pero esencialmente errónea de que su gestión fue oh, wow, maravillosa. Claro, 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 todos con. En todos ese sentido eso, sí. hablo del autoelogio porque dicen la he hecho también que vale la pena que ustedes mexicanos se chinguen y sigan viviendo lo mismo. El famoso más de lo mismo. Ahora, a lo que voy es que, pues, y luego ya hay una, hay una iniciativa de un grupo de morenistas. Ya viste que dijo el presidente, yo en el 24 me voy a la chingada, así, el 30 de septiembre, a su finca. No voy a tener ni celular, ni teléfonos, ni voy a recibir a nadie, me voy a dedicar a estudiar, a ver la naturaleza, a escribir. Pues ya hay un movimiento. Paréntesis. Ah, sí. Para quien no lo sepa, la chingada es el nombre que el licenciado López Obrador le dio a su finca allá en Tabasco. Cierro el paréntesis. Muy bueno, Continúo. Por favor. ¿En qué me creas, <laughs> <laughs> Entonces, Carlitos. Que hay un movimiento de eh, sí, morenistas que hace. que. Que, dicen me que quieren pedir que permanezca en el parto. Ah, sí, cómo no. Bueno, sí. es que. Es que la mezuelas. La cosecha ¿Para de la mesuela. Para mezcla. garantizar la continuidad del proyecto y del movimiento. Fíjate nada más la parte idiota de ese razonamiento. Suponer que las cuestiones sociales, no se diga el manejo de un país, depende de una persona. No, la historia, la verdadera historia la hacen las sociedades, con líderes normalmente pasajeros. Hay algunos que sobresalen en la historia de la humanidad y en la historia de México, pero cuando menos a la fecha, pues de no ser quizás Juárez, el general Cárdenas, uno que otro, dices, pues todos han pasado como que de noche. Si en este momento pensáramos qué hizo el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que podamos constatar, pues yo creo que pocos o nadie sabe. Y si pensáramos en algo de un buen tipo, de Ruiz Cortines, de López Mateos, oye, un ¿Qué? presidente que fue Almazán, Andreu Almazán, sonorense, que yo recuerde, lo único que hizo fue la carretera federal México-Puebla. ¿Qué diablos hicieron para ganarse la eternidad, Joaquín? Pues no. En ese sentido. Es que digo, la eternidad es sexenal. Es que la eternidad, sí, sí, sí. Voy a ser tan eterno e histórico como lo permitan seis años. Así es. Yo siempre yo he insistido en que la historia oficial dura lo que duran los que la escribieron en el gobierno. Entonces, Carlos, el presidente es de la idea lo ha dicho y reiterado, yo no tengo por qué dudar. De que el 30 de septiembre se va a su, a su rancho. A su finca. A su finca. ¿Sí? Pero ahora es se hace movimiento, o sea... Un movimiento para que permanezca. Que permanezca. Fíjate nada más Imagínate que, luego, que un nuevo presidente o presidenta tenga en el Congreso, en el Congreso morenista, ¿sí? sí. O al, y al frente de Morena, porque Morena... Y Gente Obrador, así, ¿Sí? ¿qué haces con eso? este Que tenga al expresidente. Y con la fuerza que ha tenido y que tiene López Obrador. Sí, pero mira, eso ya lo ensayaron otros y así les ha ido. Uno en terminó fin. inclusive desterrado. ¿eh? Pues sí, ya, sí, pero lo que te quiero decir es que yo no estoy hablando de López o Obrador. Dos, o dos, o dos, sea, porque no solamente fue Calles, uh -huh. sino también le tocó lo suyo a Echeverría con López Portillo. Ah, sí, pues fue embajador uh -huh. en Australia, concurrente con las islas Fiji. Pero, pero Joaquín, esta cosa del... Una contar con una recua de abyectos te lleva a la parte, digamos, más triste o pinche de la historia. Este movimiento, por, digamos, por la reelección, me hace pensar en lo que ya no, veo no, venir. No, no es un movimiento por la reelección, no quieren que se quede presidente. No. Pero van a seguir sus dictados o algo por el estilo. Por quede eso, aquí. es el maximato ahora promovido por las bases, dirían. Es igualmente despreciable esa idea. Pero eh, a lo que iba, me acaba de quitar la idea y ahora está canijo, que me acuerde. Lo que, a ver, sujeto, verbo y complemento. Lo que Marín quiere decir es que eso, lacayismo, ya lo veo anticipado, ya se ve venir. En la mayoría de Morena en el Congreso, que aprobará la absorción de la Guardia Nacional por el Ejército, pese a que la Constitución dice claramente que la Guardia Nacional es una institución civil y que debe estar en la Secretaría Civil de Seguridad Pública. Así Pero lo van a aprobar con la lógica siniestra del. De, de que ya la Corte resolverá, quién sabe dentro de cuántos años, si eso fue legal o no. Fíjate, sí, no nada más a la marranada. ¿no? Vamos a atestiguar una gran asquerosidad de la mayoría morenista cuando apruebe una ley que como todas es secundaria frente a la Constitución, cuando la Constitución dice que eso que van a aprobar no se vale. Pero estos cabrones pues están en lo sí, suyo, en, ¿no? en, en lo el suyo. Poder, sí. el agandalle, en el poder, pero además en el agandalle con no. todo y contra todo, Joaquín. Oye, hablando de agandalle y de poder. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Carlitos? La coordinadora de Protección Civil. La licenciada en Historia del Arte. Se le graduó en 2017, o sea, eh, Laura Velázquez es, que el presidente tiene como enviada especial ahí en esta mina, en esta comunidad de Sabinas, allá en Coahuila. El colapso fue el 3 de agosto, Carlitos. Hace 23 días hoy. Y hasta el día 21 le decía el presidente, vamos bien, señor presidente, vamos muy bien. No había ni localizado. Vamos, ni sabía dónde estaban, ni siquiera habían encontrado, entrado en contacto con los mineros, atrapados desde ese, los 10 mineros desde ese 3 de agosto. Alentando la esperanza, la esperanza, sí. con puras babosadas. Puras mentiras. Porque déjame decirte, yo, al menos yo puedo entender que desde el punto de vista físico, ingenieril, no sea sencillo llegar. A donde ahora seguramente estarán los cuerpos de esos 10 mineros. Lo puedo entender. Pero esta señora se pasó todos los días 23 diciendo, vamos bien, vamos bien. ¿Y qué creen? En el extranjero, las dos opiniones que anunció que pedirían, ya nos dieron el aval de que sí. vamos bien, vamos es que... bien. También que ahora, este jueves. A los familiares de los mineros les dice cachetonamente que tendrán que aguardar entre 6 y 11 meses para, para. rescatar a sus familiares. Es decir, los lo que familiares. les anunció es que habían muerto. Ahora, aquí hay además algo, Joaquín. El presidente en la mañana de ayer no quiso informar nada de la mina, excepto que iban a plantear... Sí. esto por lo visto a los familiares de los mineros para ver si aprobaban lo que va a ocurrir. no pues pobre gente no tiene ni que aprobar solo les, les los enfrentaron a un hecho consumado se aguantan no hay de otra fíjate nada más. pero eso digo podría ser explicable lo inexplicable es que una señora que seguramente sabe mucho de arte dices tú Haya estado alentando todos los días la canija Esperanza. Imagínate tú lo que va a ocurrir, supongo, con los deudos de los 63 mineros que quedaron atrapados mm. en la otra mina de Coahuila. La pasta de Conchos. La de Pasta de Conchos, donde el presidente, desde su campaña, se comprometió a rescatar los cuerpos de esos mineros. Fue en 2006. Estamos en el 22. Hay que recordar: pasta de conchos, esa mina tiene como 400 metros de profundidad y la explosión que provocó esa desgracia ocurrió, no se sabe bien si entre kilómetro y kilómetro y medio de extensión, con gases de metano que provocaron el siniestro. El presidente se comprometió a que sí los va a sacar cuando en su tiempo. Las opiniones más calificadas dijeron, si entra alguien ahí a tratar, se va a morir. No, no son rescatar por no sé qué razones. Bueno, bueno ¿cuántos años después? Estamos hablando de 2006, Carlitos, 2016. 20, ¿18 años? Eh, no, 16 años. 16 años. Sí, pero casi cuatro años de este gobierno. Bueno, 16 años. Y le encomendó la tarea a la Comisión Federal de Electricidad, que como sabemos es la oficina de minas del gobierno mexicano. Me y la secretaria del trabajo, que debió ver que los mineros y todos los trabajadores de México desempeñen sus actividades en condiciones eh, pues, de seguridad, ni siquiera se ha parado en la no, mina no hay... inundada. Pero celebró en redes su cumpleaños 35, es muy joven. ¿sí? ¿En redes? Sí, salió con unos tres globos de, como metálicos, ¿no? Ah, con 35 me. y feliz. Pues sí, a los 35 años eres feliz. Nada más que fue una falta de empatía. Estando buscando 10 mineros atrapados, el miércoles El miércoles cumplían 21 días. Pues sabes que celebra tus globos y todo, pero no lo publiques, caracho. Pues sí, ¿no? Como el expremier aquel de Inglaterra que andaba de fiesta cuando estaba en plena crisis. Sí, ¿Y luego lo negó? Hay cosas que no se hacen. Oye, Joaquín, dime, dime. pero algo que yo creo que no debemos eh, dejar pasar. Eh, dime. El informe y la consecuencia inicial de ese informe del subsecretario Alejandro Encinas ah. sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, que en realidad son 40. ¿Sí tienes eso claro? Porque están identificados dos por la Procuraduría de Murillo Caram y uno durante la gestión del licenciado López Obrador o de la Comisión de la Verdad. Entonces, desaparecidos propiamente hay 40. Pero digamos, el problema de los 43 jóvenes, pues resulta que sustancialmente... Las disque nuevas investigaciones, o las nuevas investigaciones para no, pues llegan a una conclusión sustantivamente idéntica a la abominada y abominable verdad histórica. Policías municipales levantaron a los muchachos y los entregaron a sus asesinos. Ese es el dato medular de la verdad histórica. No sé si sepas si lo sepa la audiencia, Joaquín, pero en asuntos de esta naturaleza, asuntos criminales, donde hay personas asesinadas, lo medular es quién mató a estos muchachos. Eso es lo medular. Fíjate que, de qué manera tan descarnada voy a tener que decirlo. Lo que ocurre con sus cuerpos la manera como los hayan asesinado y el comportamiento acertado o equivocado de las policías y los ministerios públicos es materia legal pero secundaria. entonces resulta que dicen que la verdad dichosa de que fueron levantados por policías municipales y entregados a los narcoasesinos de guerreros unidos pues sigue inamovible, lo acepta todo mundo, incluido el corrosivo grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y entonces todo el pancho que se ha hecho es para decir, no es que no estaban juntos, no es que no fue aquí, fue allá y lo seguimos buscando. Yo quisiera agregar algo más de lo que dice Alejandro Encinas. Pues en realidad lo que anunció Alejandro Encinas fue que están muertos. Exactamente. Lo que dijo Murillo cuatro meses después. Bueno, yo me estoy refiriendo a lo que dijo Alejandro Encinas. Eh, anunció que los habían matado, que estaban muertos. Sí. ¿Y qué ocurre? Que a las. Esto fue un miércoles, ¿no? O jueves. El viernes van a casa de Murillo Carmen. Que era fue jueves. Fue jueves. Bueno, al día siguiente entonces, el viernes, detienen en su casa a Jesús Murillo, que era el. Procurador General de la República, entonces el creador de la verdad histórica. Yo nunca estuve de acuerdo con el concepto de la verdad histórica. Es un término eso, jurídico, ¿eh? Sí, sí, es un término jurídico, pero la verdad. verdad la verdad es histórica es que lo levantaron esos cabrones y los entregaron a los asesinos. Es una verdad bueno, histórica. Es una verdad. Punto. ¿Para qué le pones apellidos? Ah, ¿no? Pues en tribunales así bien. se estila. Entonces, a lo que voy es que este fue el anuncio de la muerte. Detienen a Murillo, y fíjate, ¿tú crees en las casualidades? No. Y la misma Procuraduría que va sobre Murillo solicita, fíjate qué amable, solicita al juez de la causa de Rosario Robles que la libere. Oye, Rosario se pasó tres años diciendo, yo no tengo por qué estar acá, la ley me permite llevar mi proceso en libertad independientemente de si resulta culpable en el juicio. Entonces, el, al día, el día que detienen a Murillo, usted disculpe. No, eh, no, le dije no, no, usted no, usted disculpe. No, usted disculpe. a su casa, Rosario. Ahora tenemos un pez más gordo que usted. Pues sí, es el gran caso de Ayotzinapa. Y mira, las acusaciones contra el exprocurador. Son de locos, uno de ellos es desaparición forzada. ¿A quién racionalmente? ¿A quién se le puede ocurrir la verdadera estupidez de que Murillo mandó desaparecer a los muchachos? Oye, Está como la sembrada de evidencias que dicen de Tomás Herón. ¿Tú crees que Tomás Herón tenía huesos carbonizados 63 mil en algún oye, lado? ¿Y oh milagro entre esos? Restos aparecen los de dos de los estudiantes que ya fueron plenamente identificados: uno de nombre Alexander y otro de nombre Yoshibani. Oye, pero acuérdate que una vez sembraron un cadáver, Carlitos, cuando la paca. Fíjate, ¿Ah, sí? Cuando la... pero ahí era tan evidente que hasta los periodistas nos dimos cuenta. ¿Por qué? Cuando... Porque el cadáver. Tenía... Ya estaba trepanado, ya le habían hecho la autopsia. Exactamente. Y el médico, el forense que lo desentierra, le hace así, como una especie de jícara al cráneo, sí. y dice: No, no, sea payaso. En ese tiempo, un perverso fiscal sí. que inventó mil cosas y por cierto se inspiraba en una vidente, le decían. La paca. La paca. ¿Sabes cómo le decía Monsieur Baez? Eso me divertía no. mucho. Paquita, la del cráneo. <laughs> <laughs> y déjame pararme el cuello con algo. A ver. Soy yo, sí. Carlos Marín Martínez, sí. quien reveló la identidad del famoso informante anónimo de la Paca, el que le dijo dónde estaba el cadáver ese. Sí. Un caso tan siniestro como ese. Bueno, ahora lo que se nos presenta es la negación de la verdad, con una comisión de la verdad, Joaquín, que en realidad lo que ha hecho es alejar más a los deudos de la verdad. Oye, Carlitos, y te... Bueno, te decían en el avance que te había en la mañanera con esto que habías dicho, ¿no? Y no, no reviraste. Bueno, la mañanera? Sí. Ah, lo de la vocera del vocero. Sí, que habías dicho... El presidente que... le echó un poco ahí de carrilla, pero no, no, no tanto como la señora esta, oye, que... Tengo el gusto de no tratarla, porque es una señora más bien muy torpe para leer, mentirosa, y sigue guiones que quién sabe, pues le debe hacer el vocero de... Pero no, mira, yo cuando salgo a comentar o replico algo no sé. que tiene que ver conmigo, es por algo que supongo tiene importancia. Yo no le doy ninguna importancia a esa babosada del quienes quieren las mentiras y menos a una señora que vive, cobra, come, se viste de la calumnia. Bueno, Galitos, vámonos porque terminaste muy fuerte, ¿no? Ya no, me no, dejaste no. sin, sin, ¿Sin aliento. No, sin aliento tengo, aliento? mira. <laughs> <Pero espera. risa> Pero... Pues si es así, Joaquín Marín de Do. Pingüe. Carlitos queridos, nos vemos la semana próxima a las 12 en punto en este palco. El viernes, por supuesto, como todos los viernes. Gracias y buenas tardes ya. Joaquín Marín de Dopingüey.